Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la gentileza de sentarse. Una de las palabras más importantes en la vida cristiana, y muy especialmente en el tiempo de Cuaresma, es la palabra conversión. Es una palabra que resonó con fuerza cuando iniciamos la Cuaresma. Se nos dijo, conviértete y cree en el Evangelio. Esta palabra conversión se relaciona con un cambio, por lo tanto con un punto de partida y con un punto de llegada. Si vamos a cambiar, quiere decir que hay algo que tiene que ser distinto dentro de nosotros. Como cristianos reconocemos que eso que tiene que salir de nuestra vida y de donde nosotros debemos salir es lo que solemos llamar el pecado. Pero el proceso de salir del pecado es complejo. Si el pecado no fuera una realidad que nos atrapa, que nos seduce, que nos envuelve, que nos encarcela en algunas ocasiones, pues no costaría trabajo dejar el pecado. Pero el pecado tiene su propia astucia. El pecado se parece a las infecciones o se parece a los virus. El virus sabe que cuando llega, no solamente se instala y se alimenta de su huésped, sino que también debe impedir que lo saquen, porque si lo sacan es la muerte. El pecado es como un virus. El pecado es como el virus del alma. Y el primer ingrediente para salir de ese virus, el primer ingrediente para salir del pecado, es reconocer que hay algo que está mal en nuestra vida. Muchas veces se dice que la parte más difícil en el proceso de conversión es precisamente esa, reconocer que hay algo que estamos haciendo mal, reconocer que efectivamente sí hay pecado en nosotros. A veces como sacerdote me sorprende y me impacta que va uno a confesar y hay personas que dicen, siempre se pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que no te confiesas? Bueno, pueden ser como 3, creo que 4 años. ¿Y de qué quieres acusarte? No, pues, padre, normal. Mi vida normal. ¿Y cómo es su vida normal? No, pues yo no le hago mal a nadie. Yo realmente no es que necesite confesarme. 3, 4 años no es que necesite confesarme. Es decir, que uno de los síntomas del pecado es la falta de arrepentimiento, de conciencia del pecado. Yo no puedo decirles esto sin acordarme de un factor muy, muy duro de la biología, y es la manera como suelen obrar estos que se llaman los vampiros. Porque los vampiros existen. Los vampiros, o sea, que chupan sangre, esos animales existen, pero atacan principalmente al ganado, más que a los seres humanos. Pueden atacarnos también a nosotros los humanos. Bueno, una de las cosas que hace el vampiro, que es un ingrediente que tienen en su saliva, es una especie de anestésico. De manera que el vampiro, pues produce un pequeño pinchazo que tal vez logra alertar por un instante, pero con ese pinchazo también pone la anestesia. Y además otro ingrediente que tiene en su saliva es un anticoagulante, de manera que el vampiro hunde sus dientes y con el anestésico hace que no te des cuenta, con el anticoagulante hace que siga brotando la sangre, y él feliz va lamiendo, más que chupar, lamen la sangre. Sé que es una imagen un poco repugnante, pero de eso se trata.
viéndoles la cara a ustedes, creo que no tienen muchos amigos los vampiros en esta asamblea, y eso está muy bien. Entonces, es importante que entendamos que el pecado funciona de esa manera. El pecado funciona como un vampiro. Se siente un pequeño pinchazo y después, entonces viene ese anestésico. Uno se va anestesiando y viene el anticoagulante para que siga fluyendo la sangre, y así se alimenta el vampiro. Y así se alimenta también el pecado. ¿En qué momento uno supera esa anestesia perversa? Esa anestesia que lo mantiene a uno inutilizado, indefenso frente al vampiro. ¿En qué momento uno se defiende de ese vampiro? En el momento en el que empieza a experimentar algo que se llama culpa. Es necesaria, la experiencia de la culpa es necesaria. Una persona que no tiene sentido de culpa, una persona que no experimenta culpa por ninguna parte, es una persona que se convierte en un cínico. La persona que no tiene remordimientos es la persona que puede llegar a los peores extremos de maldad. Y por eso debemos considerar como un regalo de Dios el poder experimentar culpa. Veo pocas personas en disposición de tomar apuntes, que es algo que siempre recomiendo. Si no tiene otro lugar donde escribir, utilice su celular en modo de silencio o en modo avión, porque estas frases le pueden servir para luego alguna pequeña sesión de preguntas que vamos a tener al final, y le pueden servir también para cuando usted vuelva a su casa. Entonces, la primera frase que me interesa que usted recuerde, que usted tenga muy presente, la primera frase es esa: que el poder experimentar arrepentimiento, remordimiento, culpa, es un regalo. Si usted no está experimentando culpa, si usted nunca experimenta culpa o arrepentimiento, me temo decirle que usted se encuentra en una situación muy semejante a la que tuvieron los nazis. Porque eso era lo que sucedía con los nazis. Ellos no sentían culpa. Ellos les parecía que estaban haciendo lo normal. Hoy matamos 13.000 judíos, aunque ellos no mataban solo judíos, también polacos, gitanos y mucha otra gente. Entonces, hoy matamos 13.000, perfecto, buen día, fue un buen día, y ahora a dormir. Y duerme su noche completa, y al otro día otros 10.000, otros 15.000, y a dormir y a comer y tranquilos. Entonces hay que tener en cuenta que la tranquilidad, hay que tener en cuenta que no siempre, esta es la segunda frase que quiero que usted escriba. La primera es: con frecuencia la culpa es un regalo, el sentido de culpa es un regalo. Luego vamos a escribir otras frases. Esa no es toda la verdad, es una verdad. Con frecuencia el sentido de culpa es un regalo del amor de Dios. Y la segunda frase que a nosotros nos interesa es que la persona que no experimenta culpa está lista, está preparada para cometer los peores crímenes, las peores desgracias. Si usted habla con un psicólogo, le va a explicar, este psicólogo o psicóloga le va a explicar cuál es una de las características de lo que llamamos un psicópata. Los psicópatas, los sociópatas, otra expresión que también se utiliza, tienen todos una característica: incapacidad para sentir remordimiento. El psicópata no siente remordimiento. Ha causado un dolor espantoso, ha maltratado a una persona hasta el límite, incluso hasta la muerte, ha hecho un daño que muchas veces podemos llamar irreparable, y sin embargo, esta persona no siente por ninguna parte culpa ni arrepentimiento. Por eso una de las peores frases que puede pronunciar un ser humano es: no me arrepiento de nada. Y tristemente es una frase que hoy se está oyendo mucho. La dicen políticos, la dicen gobernantes, lo dicen artistas: no me arrepiento de nada.
Es una frase terriblemente deshumanizante y deshumanizadora. Es una frase que hace muchísimo daño. Además, es una frase que demuestra una inmadurez intelectual pavorosa. Porque el que dice que no se arrepiente de nada, también está diciendo, soy incapaz de aprender algo de mi pasado. Evidentemente, nosotros, los que sí tenemos de qué arrepentirnos en nuestro pasado, somos personas que estamos ejerciendo inteligencia emocional, porque estamos diciendo, hombre, yo puedo aprender, hay cosas que yo puedo hacer mejor. Precisamente porque hubiera podido hacer mejor algunas cosas, por eso entiendo que las puedo hacer mejor en un futuro. Entonces, el primer punto que queremos afirmar es ¿cuál? Queremos afirmar que dentro de eso que llamamos culpa, hay un elemento de bendición y hay un elemento de regalo. Ese elemento de culpa es muchas veces el despertador que hace que el vampiro no pueda desangrarte impunemente. Y hay vidas que se desangran impunemente. Por eso, también una de las oraciones que hay que hacer, estas palabras las dirijo a quienes quizás han caminado un poquito más en la fe, todos tenemos mucho para avanzar, pero a quienes han caminado un poquito más en la fe, les invito a que hagan esta oración. Pidan al Señor que despierte la conciencia, que despierte la conciencia de los que están anestesiados. Y le voy a dar solamente dos ejemplos en este momento. Piense usted, por ejemplo, en las personas que, a semejanza de lo que fue el régimen nazi, destruyen seres humanos todos los días. Estoy hablando, por ejemplo, de médicos o enfermeras u otras personas que se dedican a hacer dinero, derivan su dinero del aborto. ¿A usted no le parece? Yo sé que esto puede ser un poco polémico en el ambiente cultural en el que estamos, pero yo tengo que hablar con plena franqueza. Y les repito, después tendremos ocasión tal vez de intercambiar algunas preguntas o comentarios. Pero yo personalmente solo puedo llamar una desgracia que una persona que ha asesinado a un ser humano inocente pueda dormir esa noche. Yo ese sueño, y esta palabra la utilizo demasiado poco, ese sueño lo llamo maldito. Y esa tranquilidad la llamo maldita. Esa tranquilidad no es bendecida por Dios. Esa tranquilidad es la anestesia del vampiro. Esa tranquilidad es maldita. Y uno tiene que pedirle a Dios que la tranquilidad maldita de quienes están ejerciendo crueldad, sea a través del aborto o del camino que sea, los que ejercen crueldad sobre otros seres humanos, sean perturbados, sacudidos brutalmente. ¿Por qué? Porque esas sacudidas han salvado vidas. Yo le invito, si usted no lo ha hecho, le invito a que usted vea en internet el testimonio de una mujer muy valiente, se llama Patricia Sandoval. Mire usted el testimonio de Patricia Sandoval, una mujer que ganó mucho dinero matando en clínicas de abortos y ella misma se practicó algunos abortos. El testimonio de ella es impresionante. Cuando ella empezó a intranquilizarse, cuando ella empezó a sentir, ¡ey! ¿Qué estoy haciendo? Empezó a detenerse. Por eso, no podemos canonizar la tranquilidad. Y por eso le invito a que escriba esta otra frase. No toda tranquilidad le agrada a Dios. Muchas veces lo que usted necesita no es tranquilidad. Usted necesita ser sacudido y ser intranquilizado. El ejemplo del aborto es muy dramático, pero eso se aplica también para otras cosas. Hay gente que pasa por la vida robando, especialmente robando dineros públicos. Este es otro crimen que clama al cielo. En mi labor misionera he tenido ocasión de recorrer muchos rincones de este hermoso país. Y en más de un lugar la gente dice, sobre todo cuando el acceso es difícil por una mala carretera, o cuando hay problemas de acueducto, o cuando hay otro tipo de problemas en servicios públicos, la gente dice, y esto ya se ha pagado varias veces. ¿Por qué pueden dormir bien? ¿Por qué pueden reírse a sus anchas? ¿Por qué pueden quedarse tranquilos y orondos cuando se han robado lo que necesitan los pobres? ¿Por qué? Eso no está bien. Entonces, es necesario intranquilizar.
Le voy a comentar cuál es el lenguaje bíblico para esto de intranquilizar. Se parece mucho a lo que yo estoy haciendo ahora. Usted ve cómo me altero, usted ve cómo subo el volumen de la voz, usted ve el efecto que esto tiene en mí y usted ve el tipo de interpelación que hago. En la Biblia este tipo de lenguaje se llama diatriba. Una diatriba es un ataque masivo que no tanto a la persona, parece que fuera a la persona, pero en realidad es para rescatar a la persona. Bendita esa noche en que Patricia Sandoval no pudo dormir porque su conciencia la sacudía, porque el rostro de los fetos abortados no la dejaba dormir. Bendita noche, bendita noche, bendita intranquilidad. Entonces uno necesita pasar por la intranquilidad. De aquí vamos a sacar dos aplicaciones o enseñanzas y luego vamos a hacer algunas aclaraciones sobre este tema de la culpa, porque es un tema muy delicado. Ya luego vamos a ver que hay una culpa que destruye y hay una culpa que construye. La culpa que construye es como la que tuvo Patricia Sandoval y muchos otros. En este tema del aborto, otro ejemplo muy conocido internacionalmente es el del doctor Nathanson, con una TH, N-A-T-H. Nathanson fue conocido como el rey del aborto. Es otro testimonio muy impresionante. Entonces, dos consecuencias sobre esto, sobre este tema de la tranquilidad y de la intranquilidad. Muchas veces la intranquilidad es señal de buena salud moral. La intranquilidad, es decir, eso de tener una conciencia despierta, eso es una señal de buena salud moral. Que a uno le duela, que a uno le preocupe. Y hay muchas cosas, ciertamente, de qué preocuparse. Pensemos también en lo que sucede, que es algo que hoy mucha gente tiene presente, en los crímenes ecológicos, en la manera como estamos destruyendo sectores importantes de nuestro planeta. Estamos llevando a la extinción especies enteras. Es necesario que esas personas se intranquilicen. Es necesario que despertemos. Entonces hay una intranquilidad que es buena. Y esa intranquilidad es una bendición. Y esa intranquilidad lleva a conversión. Pero ya vamos a explicar mejor la diferencia entre la culpa que destruye y la culpa que construye. El otro punto que quiero mencionar, y esto vale especialmente para quienes servimos de algún modo en la iglesia, sacerdotes, diáconos, misioneros, catequistas, por favor, no tengamos temor de intranquilizar las conciencias. Algunas personas malinterpretan el mensaje de la misericordia como si fuera una especie de cobija blanda para que todo el mundo se quede tranquilo. Entonces aclaremos ese punto. En la misericordia hay dos actos fundamentales. Un acto primero, que es el que nos gusta a todos, se llama acoger. Ah, ese nos gusta a todos. Que yo soy un miserable, que yo soy un criminal, que yo he sido incoherente y me siento, sin embargo, acogido. La acogida, el acoger, es fundamental en la misericordia. Pero si nos guiamos por Cristo, nos damos cuenta que Cristo no se limitaba a acoger. ¿Cuál es el otro verbo importante? Transformar. Suscitar y sostener un cambio. A Cristo le llegan vidas en pecado, le llegan vidas destrozadas, le llegan vidas cargadas de heridas y de problemas, y también vidas llenas de culpa. Y Cristo acoge. Cristo acoge a un hombre como Zaqueo, que había dedicado años sustanciales de su vida a robar con permiso del Imperio Romano, pero era robar, sobre todo robar a los más pobres y a los más indefensos. A ellos había robado un hombre llamado Zaqueo. La historia está en el capítulo 19 de San Lucas. Cristo acoge a Zaqueo. Curiosamente, acoge a Zaqueo haciéndose invitar en la casa de Zaqueo. Es algo muy bonito. Cristo se hace acoger en casa de Zaqueo, pero Cristo acoge a Zaqueo, pero Zaqueo jamás volverá a ser el mismo después de encontrarse con Cristo. Esa es la misericordia.
Entonces la gente, algunas personas, quieren que nuestra iglesia sea misericordiosa, pero misericordiosa solo acogiendo, recibiendo, abrazando, arropando. Sí, sí y sí. Ese es un acto fundamental. Pero así como la iglesia está llamada a acoger y proclamar la misericordia, la iglesia también está llamada a suscitar una transformación. Y esa transformación que la iglesia debe despertar, precisamente porque en cierto sentido prolonga la misión de Jesucristo, ese despertar es el mismo de Cristo. Es el mismo despertar de Cristo y es el mismo despertar de la conciencia. Entonces cerramos esta parte introductoria. Cerramos esta parte introductoria con esa conciencia. Mire, ¿qué es lo que hemos dicho? Que el sentido de la culpa puede ser una bendición. Que hay una tranquilidad que es maldita. La tranquilidad del que pequé y nada me pasó. ¿Cuál es el problema? Esa tranquilidad es perversa. Y yo quiero que usted salga de este hermoso recinto, de esta preciosa parroquia, usted salga con una convicción: la tranquilidad perversa es la tranquilidad del vampiro. Esa es el anestésico del vampiro. Bueno, vamos a hablar entonces de la culpa que destruye y la culpa que construye. Es un tema muy importante, es un tema apasionante, y hay dos personajes bíblicos que nos van a servir de referencia. Porque tampoco vamos aquí a decir que toda culpa es bendición, ¿no? Hay que distinguir. En las primeras páginas de la Biblia, hacia el capítulo 4, nos encontramos con un hombre llamado Caín. Caín tiene un hermano que se llama Abel. Caín siente envidia de Abel y Caín, pues, finalmente se lanza sobre Abel y lo mata y acaba con Abel. Caín es asesino. Dios le reprocha ese crimen y Caín se hunde en la culpa. Y Caín, hundido en su desesperación por la condición a la que ha llegado, dice: cualquiera que me encuentre me matará. Es decir, que el sentido de culpa que tiene Caín es el de una culpa, oiga estas palabras, sin esperanza. Esta es la palabra fundamental. La culpa que destruye es la culpa sin esperanza. Es la culpa del que solamente se dedica a autocastigarse. Y esto puede llegar a volverse un complejo de culpa. Y la persona está destruyéndose. Entonces, el complejo de culpa, el autocastigarse, la autodestrucción, eso es lo propio de esta culpa que hace daño. Entonces, si usted nota que su sentimiento de culpa se convierte en una espiral que le va atrapando cada vez más, que le va hundiendo cada vez más, que le va ahogando cada vez más, eso no es lo que quiere Dios. Dios no quiere llevarnos a la desesperación. Otro personaje, mucho menos conocido que Caín, es un sacerdote de la época del rey David. Es una historia muy poco conocida, pero es impresionante. Si tiene curiosidad, búsquela con internet, usted puede llegar a la cita precisa. El nombre de este personaje es muy extraño. Se llamaba Ahitofel, con tilde en la O, por supuesto, por la ortografía castellana. Ahitofel. Ahitofel es un hombre que conspiró contra el rey David. Cuando hubo una división entre los partidarios de Absalón, que era hijo de David, y los partidarios del rey David, Ahitofel escogió mal. Ahitofel se puso de parte de los sediciosos, de parte de Absalón. Cuando vio que las cosas salían mal, cuando vio que había escogido mal, cuando vio que había fracasado, fue y se suicidó. Otro que tomó el mismo camino del suicidio, más conocido por supuesto, es Judas Iscariote. Entonces, ¿quiénes son las referencias? ¿Quiénes podemos tener como referencias bíblicas de culpa que destruye? Caín.
que reniega de su suerte y que solo ve desgracia en su futuro. Ahitofel, que siente que tomó una mala decisión y que ya no puede cambiarla y se suicida. Judas Iscariote, que intenta arrepentirse diciendo a los sacerdotes del templo de Jerusalén: entregué a la muerte a un inocente. Y ellos le dicen: ¿y a nosotros qué? Y entonces Judas arroja las 30 monedas y va y se suicida. Entonces, ¿cuáles son las características de la culpa que destruye? La más importante, la que más nos interesa, es que la culpa que destruye es culpa sin esperanza, culpa sin redención. Y las características son la de una especie de espiral descendente, como un remolino que va chupándose a la persona, que va hundiendo a la persona. Esto es muy peligroso, muy, muy peligroso. Y por eso también, siempre que prediquemos en la iglesia, siempre que demos un testimonio en la iglesia, es fundamental que nosotros, junto con la denuncia del pecado, ofrezcamos un camino de esperanza. Criticar el pecado, denunciar el pecado y quedarnos solamente ahí puede llevar a la gente a actitudes como las de Ahitofel, como las de Judas, como las de Caín. Nuestro mensaje tiene que ser vigoroso, ciertamente, para mostrar la gravedad del pecado, y haríamos mal si no obráramos así. Pero por otra parte, hay que tener en cuenta que no podemos quedarnos solamente en la denuncia. Hay que pasar al mensaje de esperanza. Toda denuncia debe ir unida a un mensaje de esperanza. Un modo muy bello de decir esta enseñanza es el que escogió San Agustín. Odiamos al pecado, pero amamos al pecador. De modo que nosotros, cuando denunciamos con tanto vigor, porque hay que hacerlo, lo que desagrada a Dios, lo que destruye al ser humano, lo que divide a la familia, lo que acaba con tantas vidas, si es verdad que tenemos que atacar el pecado, nuestras palabras deben ser claras en el amor por el pecador. Les invito a que en sus apuntes tomen también el Salmo 103. El Salmo 103 da esta declaración que es absolutamente bella y perfecta para lo que estamos explicando sobre la culpa que destruye y la culpa que construye. Mira lo que dice el Salmo 103. Él aleja de nosotros nuestros delitos. Como dista el oriente del ocaso, Él aleja de nosotros nuestros delitos. Es decir, que nuestro mensaje, nuestra predicación, tiene un propósito. No es hundir a las personas, no. Pero tampoco es decirles a las personas: no ha pasado nada, sigue como vas. No se puede. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que encontrar el lenguaje que denuncia el pecado y anuncia la esperanza al pecador, de manera que el pecador pueda decir, y pecadores somos todos, que el pecador pueda decir, y esta es la frase liberadora por excelencia, no se pierda de escribirla: yo no soy mi pecado. Por más pegado que esté a mi vida, por más unido que parezca a mi historia, yo no soy mi pecado, yo no soy. Esa es la gran declaración. Y aquí tengo que repetir una frase que estos días he resultado diciéndola con alguna frecuencia. Esa frase me fascina. Dice así: el demonio conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Cristo conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Cristo sabe que somos pecadores. Cristo sabe que yo soy un pecador. Pero como sacó a Lázaro de su tumba, así Cristo quiere sacarme a mí de mi tumba, de mi pecado. Entonces, fíjate que hay dos cosas que son crueles. Una cosa que es cruel es dejar a Lázaro en la tumba, es decir, dejar al pecador en su pecado. Eso es cruel. Pero otra cosa que es cruel es sacar a Lázaro de la tumba y seguirlo tratando como un muerto. Entonces, lo que a nosotros nos corresponde es denunciar el pecado,
y anunciar la esperanza al pecador. Por supuesto, esas son las características de la culpa que construye. Hablemos un poquito más de eso, porque varios de los que estamos aquí tal vez tenemos conciencia de que pues somos culpables, somos pecadores. ¿Cuáles son los síntomas de la culpa que construye? Mire este tema tan interesante. Síntomas de la culpa que construye. La culpa que te está poniendo en una ruta de renovación, una ruta de vida nueva, una ruta de conversión, la culpa que construye tiene por lo menos estas cuatro características. Primera, se apoya en la justicia. Se apoya en la justicia. Es decir, se apoya en la percepción de que yo he hecho algo. Vamos a hablar así en primera persona. Yo he hecho algo que rompe el orden de la justicia. Observemos que el orden de la justicia no es el orden de la popularidad, no es el orden de la moda, no es el orden de la opinión pública, no es el orden de la mayoría estadística. La mayoría estadística puede decir que estoy dentro del grupo mayoritario. Todo el mundo miente, yo también miento. Así nunca voy a experimentar la culpa que construye. Entonces, la culpa que construye siempre me pone delante del orden debido, de lo que realmente se debe. No es si hay mucha gente que lo hace, no es si se puso de moda, no es si todos en mi familia somos así, no es si yo tengo una debilidad especial en este sentido. Todo eso pueden llegar a ser atenuantes, pero si no se ha llegado a una percepción de la justicia, es decir, del orden debido, jamás habrá esta culpa que construye, este arrepentimiento que nos pone en una ruta adecuada. Por eso el examen de conciencia, yo tengo que hacerlo de tal manera que yo reconozca, cómo estoy ante Dios. Observe que en el Salmo 51, el gran Salmo del arrepentimiento, David dice estas palabras: contra ti solo pequé. Claro que David había pecado contra mucha gente, había pecado contra Urías, entre otras cosas porque lo mató. Urías era el esposo de la mujer con la que él se acostó. Esa mujer se llamaba Betsabé. Entonces había abusado de Betsabé, había defraudado a Urías, lo había traicionado y lo había matado, había pecado contra Joab, que era el jefe de su ejército y al que lo puso para que fuera cómplice del asesinato de Urías. O sea, hubo muchas personas implicadas. Esta historia usted la puede leer en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Uno de los propósitos míos en esta reflexión de hoy es que usted se enamore un poquito más de la Biblia. Y ningún tiempo mejor que este tiempo en el que estamos, este tiempo bendito de Cuaresma. Entonces, dése una lectura. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, por allá usted se encuentra esta historia del rey David y todas las porquerías, porque no hay otro nombre, para no decir groserías, todas las porquerías que hizo David con motivo de su adulterio, traición y homicidio. Pero fíjate, aunque David dañó a muchas personas, involucró a muchas otras personas, tuvo cómplices en varias personas, en el momento de su arrepentimiento, ¿cuáles son sus palabras? Contra ti solo pequé. El orden de la justicia. Esto no es otras personas, esto no es lo que el gobierno dice que es legal, porque hay gente que se escuda en eso. No, ya esto es legal. Eso no importa, eso no importa. Hay muchas cosas que son legales y son perversas. Entonces, lo primero, para que haya un arrepentimiento saludable, un arrepentimiento que trae vida, es colócate delante de Dios, colócate delante del orden de la justicia. Olvídate por un momento si otros lo hacen o no lo hacen, si está aprobado o no está aprobado, si está de moda o no está de moda, olvídate de eso. Y ponte únicamente delante de Dios con lo que tú has hecho, el orden de la justicia. Segundo, el arrepentimiento verdadero, el justo sentido de culpa, tiene que ver con la responsabilidad, lo cual tiene de ancho y de largo, como dicen algunos. Responsabilidad quiere decir
¿hasta dónde esto que sucedió es mi responsabilidad? Hay personas a las que les cuesta, o tal vez nos cuesta, debería decir yo, asumir completamente nuestras responsabilidades. Pero en cambio hay otras personas que asumen responsabilidades que no les tocan. Y cuando tú asumes responsabilidades que no te tocan, caes en la culpa que destruye. Y voy a dar ejemplos. Esto sucede especialmente en las familias. Esto suele suceder a los papás y todavía más a las mamás. Sucede que la mamá, según enseña Aristóteles y según explica Santo Tomás de Aquino, una mamá tiene lo que se llama amor de continuidad. ¿Amor de continuidad qué es? Amor de continuidad es que cuando una mujer empieza a ser mamá, siente a la criatura como si fuera parte de ella misma. Y ese sentir la parte de ella misma y sentir que la criaturita crece, eso se llama amor de continuidad. Por supuesto, ese amor de continuidad, cuando ya se da el nacimiento, pues hay que romper el cordón umbilical. Pero el cordón umbilical no es solamente un tema de biología, también es un tema emocional, un tema psicológico, es un tema que tiene muchos factores, un tema ético. Resulta que hay algunas mamás que no terminan de romper el cordón umbilical. Entonces, ¿qué pasa? Que absolutamente todo lo que haga el hijo o la hija, yo lo crié mal, yo fallé. Entonces, esta mamá se está echando encima una responsabilidad como si eso que nació de ella, tan fea esa expresión, como si ese hijo que nació de ella, como si esa hija que nació de ella, no tuviera voluntad propia. Como quien dice, si mi hija se equivoca, error mío, no la supe criar, soy culpable, yo soy culpable. Saber establecer la responsabilidad es fundamental, porque si tú no asumes tus responsabilidades, fácilmente caes en el cinismo y en la tranquilidad que antes hemos llamado perversa, oscura, incluso maldita. La persona que no asume sus responsabilidades, pues tiene el peligro de caer en el cinismo. Pero la persona que asume demasiadas responsabilidades empieza a sentirse como si fuera culpable de todo lo que sucede. Y luego la hija no educó bien a los nietos. Ve al nieto malcriado, culpa mía. Todo es culpa mía. Si yo hubiera hecho las cosas bien, pero todo es culpa mía. Aprender cuál es el límite de mi responsabilidad no es fácil. Especialmente es bastante difícil en el ámbito de la familia y sobre todo es muy difícil para las mamás. Porque aprender a poner ese límite, aprender a decir, yo sí tengo una responsabilidad, pero yo no tengo toda la responsabilidad. ¿Y por qué no la tengo toda? Pues porque mi hijo también tiene su propia voluntad. Y si mi hijo tiene su voluntad, quiere decir que puede tomar sus decisiones y quiere decir que sus decisiones no dependen solamente de mí. Porque si las decisiones de mi hijo dependieran únicamente de mí, no tendría voluntad. Sería como mi mano, ¿no? Hay por ahí una enfermedad neurológica rarísima en la que los miembros del cuerpo adquieren como propia vida. Es una cosa escalofriante. Pero quitando ese ejemplo que es absolutamente extremo, todos nosotros sabemos que las partes de nuestro cuerpo son nuestras. Entonces yo no voy a decir, mi mano tiene una responsabilidad y yo tengo otra. No. Puesto que la mano no tiene voluntad propia, lo que haga mi mano es responsabilidad mía. Pero tú no puedes tratar a tu hijo como si fuera tu mano. Tu hijo sí tiene voluntad propia. Y quiere decir que en algunas cosas hará sus acciones bien y en otras las hará mal. Y en alguna medida tú puedes tener alguna responsabilidad y en otra medida no tienes responsabilidad. Entonces, para llegar a la culpa que construye, es decir, el arrepentimiento sano, culpa que construye es una expresión muy rara. Si quieres, cámbiala por esta otra. Arrepentimiento sano, arrepentimiento saludable. Si tú quieres llegar a la culpa que construye, más conocida como arrepentimiento sano, un punto importante es delimitar exactamente la responsabilidad. Además, hay otro peligro con esto de las responsabilidades, y es que las personas que tienen una tendencia manipuladora extrema juegan con los sentimientos de culpa de los otros.
Entonces, una persona manipuladora, vamos a suponer un hombre que llega a un caso de infidelidad. Pero entonces tú me faltaste. Bueno, ¿y qué querías con esa manera de tratarme? Fíjate lo que está haciendo, el mecanismo de defensa que está utilizando él. Está haciendo una labor de espejo para que ella se sienta culpable. Usted no supo atenderme como hombre. Como usted no supo atenderme como hombre, ¿qué quería? Yo tenía que buscar lo mío. ¿Qué está haciendo esa persona? Está utilizando un mecanismo de manipulación para devolverle la responsabilidad a la mujer. Y si la mujer, doy el ejemplo así porque es lo que más suele suceder en nuestra cultura, pero también pasan los otros casos simétricos, entonces lo que está haciendo ese hombre es tratar de devolverle la responsabilidad a ella. Muchos muchachos y muchas muchachas utilizan eso también con los papás. ¿Y tú cómo llegaste a ese extremo? ¿Y tú por qué caíste en esa adicción? No es que el ambiente en mi casa era insoportable. Es decir, la responsabilidad no es mía, sino que la responsabilidad es de mis papás. Entonces, por eso es muy importante educarse en el sentido exacto de la responsabilidad. Unos papás pueden tener esa claridad. Un momento. Nosotros no hemos sido una pareja perfecta. El ambiente en la casa tampoco ha sido el ambiente perfecto. Pero que tú me digas que eso te quita a ti toda la responsabilidad, eso tampoco es cierto. Y por eso una pregunta que es muy necesario hacer a los hijos, sobre todo cuando están pequeños, es esa. ¿Cuál es tu responsabilidad en esto? No traten, si me permiten una sugerencia, no traten ustedes a sus hijos simplemente en términos de inocente, culpable. Ese lenguaje los niños lo manejan muy rápido y muy rápidamente aprenden a presentarse como inocentes y a delegar la responsabilidad en otros. La pregunta más inteligente y la más educativa es: ¿cuál es tu responsabilidad en esto? Porque es muy difícil para ese niño, es muy difícil decir, no tengo ninguna responsabilidad, nada, ninguna. Es muy difícil. Entonces, en la medida en que tú le preguntas a las personas, ¿cuál es tu responsabilidad en esto? Le estás enseñando precisamente a descubrir hasta dónde tiene que ir su arrepentimiento. Esto vale también en la consejería matrimonial. Muchos matrimonios pueden estar prácticamente al borde de la separación, pero muchísimos, aún en esas condiciones, pueden recuperarse, pueden salvarse. ¿Y qué se necesita para que se salven? Que la gente asuma sus responsabilidades. Mientras esté ese hombre acusando a esa mujer, porque es que con ella no se puede hablar, es que ella me hacía el ambiente imposible, es que yo tuve que buscar en otra parte. Y ella dice, es que él cambió radicalmente, es que a él se le olvidaron los detalles. Mientras estén en esa actitud, es muy difícil que salga algo productivo. Entonces, en buena parte, una consejería matrimonial, ¿en qué consiste? En conducir a las personas con cariño, con sabiduría y con paciencia, a que las personas, así sean adultas, aprendan a responder esta pregunta. ¿Cuál es tu grado de responsabilidad en esto? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿Cuál es mi grado de responsabilidad? Hay gente que dice, no, pues mi hijo decidió eso, fue la decisión de él. Y tú no tienes ninguna responsabilidad, nada de nada. No, piénsalo mejor. ¿Cuál es tu responsabilidad en eso? Y descubriremos que muchas veces sí tenemos responsabilidad. Este tema es muy interesante y también muy exigente, porque esto vale para todos. Por ejemplo, uno de sacerdote. ¿Cuál es mi responsabilidad como sacerdote? A mí me han encomendado una grey de alguna manera. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Está avanzando el pecado? ¿Están avanzando las sectas? ¿Está avanzando la incredulidad? Un obispo muy conocido en Estados Unidos, obispo auxiliar de Los Ángeles, Robert Barron, dice que en este momento la edad típica de comienzo del ateísmo en los Estados Unidos de América son los 12 años. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros, sacerdotes, padres de familia, en eso?
No digamos simplemente, no, pues yo los dejé a ellos que eligieran. ¿Cuál es la responsabilidad? Entonces esa palabra es clave. Tercer punto, para un arrepentimiento sano, un arrepentimiento que no destruye, sino que construye. ¿Cuál es el tercer punto? Lo que llamamos la proporcionalidad. Otra palabra que es muy difícil. Lo contrario de la proporcionalidad se llama ser intenso. No sé si en esta asamblea haya gente intensa, creo que no. Mirando así caras, creo que aquí nadie es intenso, todos son proporcionales. ¿La proporcionalidad qué es? Es la capacidad de dimensionar, de sopesar, de darle la importancia justa a las cosas. Y en esto también uno se equivoca mucho. Usted se preguntará, bueno, pero ¿yo dónde puedo aprender estos temas? ¿Dónde puedo aprender estas cosas? Mira, en el lugar en el que estás, este es un lugar donde se aprenden esas cosas. El solo hecho de que tú lo preguntes, te lo preguntes, te ayuda mucho. Pero si quieres avanzar un poco más, yo siempre propondré el Catecismo de la Iglesia Católica. Recuerda que el Catecismo tiene 4 secciones y una de las secciones es precisamente sobre los mandamientos. Mira, ese estudio de los mandamientos que se hace en el Catecismo de la Iglesia Católica es muy bueno y le ayuda a uno a la proporcionalidad. La Iglesia siempre ha predicado la proporcionalidad. Tú recuerdas que nos decían, hay pecados veniales y pecados mortales. Eso es proporcionalidad. Eso es darse cuenta que no todo es igualmente grave, no todo es igualmente destructivo. Hay que tener una medida, hay que tener una ponderación, un límite en lo que uno dice. La proporcionalidad también tiene que ver con otro elemento muy importante, y es el tiempo. ¿A qué nos referimos con eso? Pues mira, hay personas que tienen una memoria impresionante para todo lo que les sucede. Todo lo malo, como decía por allá un refrán de no me acuerdo qué país, si era la India o China, todo lo malo lo escriben en piedra. Todo lo bueno lo escriben en arena. Así nos pasa. Entonces nosotros a veces ahí estamos faltando a la proporcionalidad. Que una persona me haya fallado, vamos a ver qué tipo de falla, vamos a ver qué trascendencia tiene eso. Entonces es necesario lo que algunos llaman una mirada de dron. ¿Conoces estos aparaticos que se levantan y dan una visión de conjunto? Antes se decía mirada de pájaro, ahora nos toca ya cambiar el discurso. Dron, mirada de dron. Pues ponle mirada de dron a tu familia, ponle mirada de dron a tu vida, para tener una escala apropiada. Hay una enfermedad espiritual, así clasificada, que se llaman los escrúpulos. La persona que sufre de este mal espiritual de escrúpulos es una persona que considera que todo lo que hace y en todo lo que se equivoca es gravísimo, gravísimo. Y por eso siempre duda, ¿será que me arrepentí lo suficiente? ¿Será que sí estaba debidamente concentrado en la misa? Cuando yo recibí la Eucaristía, ¿sí estaba buscando la gloria de Dios o no la estaba buscando? Yo creo que no la estaba buscando. Es una enfermedad terrible. La persona vive como si una multitud de dedos acusadores todo el tiempo le estuvieran repitiendo, no diste la medida, te equivocaste, otra vez fallaste. Esa persona, ¿de qué carece? Proporcionalidad. La proporcionalidad es eso, hay que darle la importancia a lo que tiene. Pero también existe el otro error de proporcionalidad, que es no darle el peso a lo que sí merece tener peso. Muchos papás desconocen el lenguaje de sus hijos o de sus hijas. Ustedes recuerden que una de las epidemias que se está difundiendo por el mundo y que está matando mucha más gente que el coronavirus es el suicidio. Y lo más triste es que muchos papás de muchachos, de chicas, de niños que se suicidan, no vieron venir el problema. Les faltó esta mirada de proporcionalidad. Hay que estar atentos a las palabras, hay que distinguir cuando una palabra es por jugar y no se debería jugar con esas cosas. Hay que distinguir cuando otra palabra es un momento de rabia.
Hay que distinguir cuando una palabra es un propósito que la persona tiene. Entonces hay que saber sopesar esas cosas. No es lo mismo una cosa que la otra. Entonces el arrepentimiento tiene que tener una proporcionalidad. Les doy un tip interesante para la confesión que tiene que ver con esto de la proporcionalidad. A veces uno se arrepiente muchísimo de lo que a uno le da más vergüenza. Y a veces uno toma como criterio de dolor por el pecado el nivel de vergüenza que uno siente. La mayoría de los seres humanos sentimos muchísima vergüenza de lo que tiene que ver con el afecto y el sexo. Entonces hay personas que sienten que si se trata de un pecado sexual, es una culpa gigantesca, colosal, estratosférica. Y esa misma persona puede estar viviendo otro tipo de pecados y a esos pecados no les da el peso que debería darles. Me refiero concretamente a lo que implica, por ejemplo, poner en peligro la fe. Muchos católicos no se dan cuenta del peligro en el que ponen su fe cuando se someten a estos asuntos de los mantras. Tú estás poniendo en peligro tu fe, tú estás al borde de prostituir tu fe. Pero como eso no es escandaloso, que una persona diga: padre, no logro desprenderme de la pornografía, qué vergüenza. Sí, siente una gran culpa la persona. Está bien, y es que por supuesto eso está mal. Pero tal vez esa misma persona no se da cuenta que está cometiendo una falta horrible porque está poniendo en peligro su fe con las cosas que hace. Esa misma persona no le ve ningún problema a arreglar los muebles de su casa según los dictámenes del Feng Shui. No le ve ningún problema a encontrar la paz de su corazón con las posiciones del yoga, sabiéndose que los nombres de las posiciones del yoga son nombres de antiguas deidades hindúes, por si no se lo habían dicho. Las posiciones del yoga provienen de dioses hindúes. Y usted por eso se da cuenta que siempre los instructores de yoga insisten en el nombre de la práctica, y que usted lo repita. Son invocaciones de dioses antiguos del panteón hindú. Por supuesto, nosotros como católicos deberíamos buscar en eso del yoga, deberíamos buscar caminos de relajación o de ejercicio, de estiramiento, que no tengan esa contaminación. Pero el yoga, como se vende en nuestra cultura, como se vende en nuestro sitio, está gravemente contaminado. Y yo no sería servidor de Cristo si me callara esto que les estoy diciendo. Eso está gravemente contaminado. Y la gente no le ve problema a eso. Es más, hay algunas personas que no le ven ningún problema a esterilizarse. Me decía hace poco un amigo: bueno, ya mi hija tuvo, su hija tendrá 33 años, 35 años, una cosa así. Ya mi hija lleva 3 hijos. Yo le dije que se hiciera las trompas. O sea, no le ve ningún problema a la esterilización. Él no se va a confesar de eso. Él no le ve ningún problema a eso. Eso no aparece en su horizonte. Entonces, fíjate, es falta de formación que produce una falta de proporcionalidad. Por supuesto, no podemos ahora dar aquí un curso de moral, ni aunque fuera sumario y rápido, sobre todos estos temas. Para todos estos temas te remito: Catecismo de la Iglesia Católica, enseñanza de Juan Pablo II, enseñanza del Papa Pablo VI. Nuestro querido Papa Francisco ha llevado otra línea, él tiene otras insistencias, otros acentos, pero en temas de moral, la gente firme son sobre todo Juan Pablo II, Benedicto, Pablo VI, Catecismo de la Iglesia. Aclare sus dudas, porque a veces usted se está confesando con una vergüenza terrible que no fue a misa un domingo, y está bien que lo confiese, pero no está confesando, por ejemplo, que usted nunca le dio importancia a la formación religiosa de sus hijos. Mire, con los años de sacerdocio, si Dios quiere este mes, porque vayan preparando los regalos, este mes yo cumplo 28 de ordenación sacerdotal. ¿Usted cree que en 28 años yo solo he escuchado a 2 personas, 28 años confesando gente, y solo le he escuchado a 2 personas que se arrepienten de no haber formado a sus hijos en la fe?
Y no me acuerdo una sola persona que se haya confesado por faltar a sus responsabilidades de solidaridad social, de equidad social. Decía el Papa Juan Pablo II, sobre toda propiedad privada pesa una hipoteca social. Todos tenemos responsabilidad en mejorar la condición de los más necesitados. ¿Quién se acusa de eso? Nada. Pero la gente sí siente terrible vergüenza de haber faltado a misa un domingo, y está bien que lo confiesen, yo no digo que eso no sea pecado. Y terrible vergüenza de todo lo que sea sexo, eso sí, una vergüenza terrible. Entonces la proporcionalidad, mis amigos, la proporcionalidad es tener esa dimensión, tener esa claridad, de manera que uno sepa realmente, uno tenga claro realmente, hombre, las cosas tienen este peso, no le puedo dar demasiado peso a lo que no lo tiene. Y por último, llevamos cuatro características, hemos mencionado tres. El orden de la justicia, que consiste en qué? En que yo me pongo delante de Dios y que yo no me voy a fijar en lo que todo el mundo hace, en lo que está de moda. No, yo me pongo delante de Dios y lo que se necesita, lo que Dios quiere de mí, eso a lo que Dios me llama, eso es lo que primero debe importarme. Segundo, el tema de la responsabilidad. Ni quitármela, ni asumir que mis hijos, por ejemplo mis hijos, son una prolongación mía. Y entonces todo lo que ellos hagan, culpa mía. No, eso tampoco es cierto. Tercero, proporcionalidad. Hay que saber ponderar qué es más grave que qué. Y mucho cuidado con la enfermedad de los escrúpulos. Cuarto punto, que nos lo ha enseñado la iglesia toda la vida. Todo arrepentimiento sano conduce a un propósito de enmienda. Propósito de enmienda. Si no hay propósito de enmienda, que puede ser quizás débil al principio, precisamente pues el pecado nos debilita. Entonces tal vez el propósito de enmienda que uno tiene es muy humilde y uno dice, sí, voy a poner todo de mi parte. Sé que soy pequeñito, sé que me cuesta trabajo, pero voy a poner de mi parte. Ese ya es un propósito de enmienda. Lo grave es cuando la persona dice, así voy a seguir. O cuando la persona dice, yo soy así, ¿y qué? Bueno, dediquemos unos últimos minutos a hablar de la parte del perdón. Es más sencillo entrar en esta parte después de todo lo que hemos comentado sobre la culpa. Hemos visto que la culpa, el sentido de culpa puede ser una bendición. Hemos visto que la tranquilidad puede ser una maldición. Hemos visto que hay una culpa que destruye, que es la que queda sin esperanza. Y hay una culpa que construye, que tiene cuatro características, que son justicia, responsabilidad. ¿Cuál es la tercera? Proporcionalidad. Y la cuarta, propósito de enmienda, sentido de enmienda. Ahora hablemos del perdón. Observemos que el perdón tiene algo de absurdo. Tiene algo de absurdo. ¿En qué sentido? En que el perdón deja las cosas, podríamos decir, como quedaron en el pasado. Esto es algo muy extraño, lo del perdón. Y hay muchas sociedades que no conocen el concepto de perdón. Es interesante ver en el Antiguo Testamento que el perdón de Dios es algo que está claro, y que Dios perdona está claro. Pero en el Antiguo Testamento no está tan claro el perdón de una persona hacia otra. Este dato es interesante, porque prácticamente el que viene a predicar el verdadero perdón de un ser humano hacia otro ser humano, cuando realmente ha habido herida, ha habido daño, el que viene a predicar eso realmente es Cristo. Le voy a dar un ejemplo para mí muy impresionante. Hace unos meses me puse en la tarea, bendito sea Dios, estoy tan feliz de haber podido adelantar eso, Él me lo concedió, en la tarea de leer y grabar toda la Biblia. Ese proyecto se llama 365 días para la Biblia. Usted lo puede encontrar, por ejemplo, en la página web de este servidor de ustedes. Si usted entra a fraynelson.com, usted mira ahí en el menú principal y ahí aparecen las lecturas. Y Dios me permitió leer la Biblia completa y grabarla. Bueno, eso me sirvió muchísimo. Yo estoy feliz, agradecido con Dios hasta el fondo de mi alma. Y una de las cosas bonitas fue redescubrir la Biblia. Porque le cuento una cosa,
Si usted viene a misa todos los días, que tal vez algunos de ustedes son así muy entusiastas de la Santa Misa, si usted viene a misa todos los días, ¿qué proporción de la Biblia cree usted que alcanza a leer, o mejor dicho, a escuchar? ¿Y qué proporción considera usted que no alcanza a escuchar? Y le estoy hablando de los católicos más fervorosos. Un católico que vaya a misa todos los santos días, ¿cuánto de la Biblia se le queda sin leer? Pues le cuento que la proporción es grande. Dependiendo de cómo usted haga la medida, entre el 60 y el 70% de la Biblia nunca llega a los ojos ni a los oídos de un católico fervoroso. Ese católico que va a misa todos los días, ese católico que todos los días consulta las lecturas y no puede ir a la misa, mira las lecturas, ese católico morirá sin haber oído o leído cerca del 60 o 70% de la Biblia. Esa es una cifra que a mí me impacta y es una cifra bastante real. Bueno, en esa lectura aprendí muchas cosas. Una de las cosas que aprendí o repasé, porque Dios me ha concedido leer la Biblia varias veces, esta era la cuarta vez que leía la Biblia completa, me encontré con el caso de un hombre que fue enemigo del rey David. Ese hombre se llamaba Semeí. Las causas del odio de Semeí hacia David no son importantes en este momento. Tenía que ver con la herencia del trono y el rey Saúl y todo eso. Semeí, cuando vio al rey David que caía en desgracia, porque resulta que su propio hijo, ya dije, se llamaba Absalón, se rebeló contra David. Cuando Absalón se rebeló contra David y David se vio en la peor situación de su vida, hasta el punto de que tuvo que abandonar su palacio en Jerusalén, Semeí se encontró con David que salía en derrota de su palacio. Curiosamente, David salió del templo y subió por la cuesta del Monte de los Olivos, el mismo monte que se menciona en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mientras David iba subiendo ese monte, Semeí se dedicó a insultarlo, pero con las peores maldiciones y blasfemias. Ahora cae sobre ti todo tu crimen, y bueno, eso le dijo de todo. David no se vengó de Semeí en ese momento. A pesar de que algunos de los de su grupo le decían, déjeme, yo lo mato, porque esa era la lógica de ellos, déjeme, yo lo mato. Y David dijo, no, no, no lo mate, déjelo. Ahí parece una grandeza de alma de David. Después resulta que el que se había rebelado contra David, o sea Absalón, murió en circunstancias bastante extrañas. Conclusión, se acabó la rebeldía y David pudo regresar a su templo, a su casa, a su palacio en Jerusalén. Cuando David va de vuelta hacia Jerusalén, tiene que atravesar el río Jordán, porque hasta allá lejos se había ido. David tiene que atravesar el río Jordán y en la otra orilla del río Jordán estaba alguien pidiéndole misericordia. ¿Quién era? Semeí. Cuando Semeí se dio cuenta que lo mismo que Ahitofel había escogido mal, cuando Semeí se dio cuenta que David iba de vuelta para el palacio en Jerusalén, se postró con máxima humildad, le suplicó, perdóname, perdóname, me equivoqué, hablé como un insensato, soy lo más torpe, lo más bruto que ha parido la humanidad. Bueno, en fin, él se humilló y le pidió perdón a David. David vio el grado de humillación de Semeí y tuvo un nuevo acto de grandeza. Le dice a Semeí, no hay problema, mientras yo viva, nada te va a suceder. Y efectivamente David cumplió, se fue a su palacio y David no hizo nada contra Semeí, nada. Pero cuando David se estaba muriendo, dejó como heredero a su hijo el rey Salomón. Y entonces le dio muchas instrucciones a Salomón. Y mire la instrucción que le da. Salomón, fíjese que no se le había olvidado el caso de Semeí. Salomón, venga para acá, mi hijo. ¿Se acuerda de Semeí? Claro, papá, yo me acuerdo, el desgraciado ese que te insultó. Yo le dije que yo no le iba a hacer nada, pero ese soy yo. Ahora viene usted. Ahora viene usted. Y le mandó a Salomón que matara a Semeí. No lo maté yo. Yo le prometí que yo no le iba a hacer nada.
No le hice nada, yo no le hice nada. Pero usted, Salomón, encárguese, se lo dice con un eufemismo. Encárgate, Salomón, de que Semeí no muera de viejo. Ese fue el encargo que le dejó. Muy importante que Semeí no muera de viejo. Y con esas palabras y unas más, se murió el rey David. O sea que en el Antiguo Testamento, usted puede revisar muy bien el Antiguo Testamento y verá que el concepto de perdón entre personas es una cosa prácticamente ausente. Esa mentalidad es la misma que sigue hoy en el Medio Oriente. Esa es la mentalidad que, entre otras cosas, explica por qué es tan difícil encontrar un acuerdo de paz entre israelitas y palestinos, porque ambos tienen la idea de que yo no me puedo quedar así. Y la razón por la que ellos sienten que no se pueden quedar así es porque eso es injusto. Porque si usted me hizo algo, usted lo tiene que pagar. Y si Semeí me hizo algo, Semeí lo tiene que pagar, y lo tiene que pagar con su vida. Ahora bien, yo no lo maté, yo me morí y no lo maté, pero Salomón, acuérdese, Salomón, por ahí anda Semeí, acuérdese de Semeí. Y efectivamente la Biblia nos cuenta que Salomón hizo matar, de los primeros actos de su gobierno como rey fue: me hacen el favor y matan a Semeí, y se acabó Semeí. Entonces, el perdón, ¿por qué el perdón tiene algo de absurdo? Utilizo esa palabra extraña. ¿Por qué tiene algo de absurdo el perdón? Respuesta: porque el perdón es como aprobar una descompensación, como quien dice, usted no me la pagó, usted eso no me pagó. Y por eso el perdón tiene algo de absurdo. Pero aquí viene una frase que simplemente me enamora: el perdón es un absurdo que sana el absurdo del pecado. Es decir, pecar, en primer lugar pecar contra Dios, y en segundo lugar pecar contra el prójimo, es un absurdo. Que tú lastimes al que es imagen de Dios, que tú te aproveches del que no sabe o no puede defenderse, es un absurdo. Pues frente al absurdo del pecado surge el absurdo del perdón. El perdón es un absurdo que sana otro absurdo. Y esto lo vemos especialmente en nuestro Señor Jesucristo. Si tú examinas la cruz de Cristo, es algo ilógico. ¿Por qué tiene Él que sufrir eso? ¿Por qué tiene Él que padecer? Si lo analizas, no tiene sentido. En justicia eso no tiene sentido. Y por eso muchas personas dicen: no le encuentro lógica, no le encuentro sentido al tema de la cruz. La cruz es un absurdo. Y eso no me lo invento yo. Eso lo dijo San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo primero. Dice San Pablo: la cruz, que es la cruz del perdón, es escándalo para los judíos y es necedad para los gentiles, para los griegos. Escándalo para los judíos, necedad para los griegos. Necedad es como decir una tontería, una locura, un absurdo. El perdón es un absurdo. Pero ahora te voy a decir otra frase que puede servir. El perdón es una epidemia de bondad. Es una epidemia de bondad. Así como el pecado se propaga por contagio y es una epidemia de maldad, y con mucha frecuencia la persona que ha sufrido luego hace sufrir a otros, y la persona que ha sido traicionada quiere traicionar, el pecado tiene ese atractivo como de convertirnos en sus prolongadores, en sus repetidores. Pues así como el pecado crea una especie de tsunami de maldad, el perdón es un tsunami de bondad. Y el lugar donde ese tsunami ha entrado en la historia humana es la cruz. Entonces, uno tiene que bañarse en el amor del crucificado. Uno tiene que sentir lo terriblemente absurdo que es que Él me haya amado tanto. Solo las personas que hayan sentido de una manera impresionante, sobrecogedora, arrasadora, hayan sentido: pero ¿por qué me amas tanto?, esas son las personas que están listas para perdonar. Es decir, solo el absurdo de un Dios que perdona produce después el absurdo de hombres y mujeres capaces de perdonar. Sin embargo, hay algo muy bonito en el perdón,
Y es que el perdón es un acto de amor. Y óyeme esto, es en primer lugar un acto de amor a ti mismo, a ti misma. Porque la persona que no perdona es la persona que está conservando dentro de su corazón un poco de veneno para el momento apropiado. El resentimiento, el deseo de venganza, la acusación permanente, la discusión que no acaba, te destruyen a ti. Una vez hablaba con un psicólogo sobre los daños que producen los divorcios, las separaciones. Todos somos conscientes del daño tan grande que se produce, por ejemplo, en los niños. Todos lo sabemos. Pero es muy interesante analizar lo que sucede en la pareja. Y este psicólogo me daba este dato que me impactó mucho. De lo que más hace daño en una separación es la discusión que no acaba. Me decía él, he tratado personas que llevan meses, incluso años de separación, y todavía en su cabeza siguen discutiendo. O sea, es un desgaste de energía bárbaro. ¿Y por qué la persona sigue discutiendo? Porque sigue reviviendo aquellos insultos, intercambios de palabras, acusaciones mutuas. Y a veces incluso, no solo sienten rabia hacia la otra persona, sino que sienten rabia hacia sí mismos. Yo, ¿por qué no le dije? Debió decirle, era el momento para haberle dicho. Y agarran el celular y les tiembla el dedo. Solo para decirle lo que le ha debido decir. Entonces fíjate que esos son desgastes y pérdidas tuyas. En el fondo la persona que no perdona no suelta. Y la persona que no suelta está bajo esa carga permanente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no perdonar? Pues que tienes veneno dándole aroma a tu corazón. Tienes una carga que no has soltado. Tienes una venganza pendiente. Estás gastando CPU de tu cerebro. Porque mientras tú estás maquinando la venganza, mientras tú estás pensando la venganza, tú no estás pensando en tu futuro. Tratando de destruir el futuro, el presente o el pasado de alguien, te estás destruyendo a ti mismo o a ti misma. Te estás destruyendo. Entonces, aunque el perdón en cierto sentido es un absurdo, porque es como aprobar algo que queda descuadrado o injusto, el perdón también es un acto tremendo, pero tremendo de sensatez. Y por eso el perdón es muy liberador. Y por eso ustedes se encuentran que no solo desde la perspectiva cristiana, sino incluso desde una perspectiva puramente humanista, sin referencia a Dios. Hoy muchos psicólogos están hablando de la importancia de perdonar. Porque perdonar libera, porque perdonar es soltar, porque perdonar es darte el permiso de empezar a escribir un nuevo capítulo. Si tú, 18 meses, 35 meses, después de haber roto con esa persona, todavía tienes aquí las últimas 23 discusiones, y tú sigues pensando cómo había que ganar la discusión, entonces fíjate que tú estás perdiendo tu vida. El caso más dramático para mí es el de las personas que todavía conservan sentimientos oscuros hacia personas que ya se murieron. Es decir, ni siquiera vale lo del celular. Espero que no vayan donde un médium, pues. Dígale que le mando a decir. Entonces, dése cuenta hasta dónde llegamos. El perdón libera. Vamos a terminar con el tema de los perdones fáciles y los perdones difíciles. Este es un tema nuevo con el que me he encontrado hace poco y que me gustó mucho. Entonces, como ustedes se encontraron conmigo, yo con ustedes, después de que lo aprendí, ahora les toca a ustedes oírlo. El perdón fácil y el perdón difícil. Es que es un tema muy, un mini tema, ¿no? Es un mini tema muy educativo, esto del perdón fácil y el perdón difícil. Porque es que, claro, uno como sacerdote todo el tiempo está tratando con este tipo de situaciones y personas que sufren porque no logran perdonar y todo eso. Y resulta que un dato muy importante es que hay gente que no logra perdonar porque está esperando que le llegue el perdón fácil o está esperando que perdonar pueda ser fácil. ¿En qué sentido? ¿Qué es un perdón fácil?
Le voy a describir el perdón fácil. El perdón fácil es un sueño maravilloso que uno quisiera encontrarse sobre esta tierra. ¿Cómo es el perdón fácil? Es fácil perdonar cuando usted recibe una compensación, cuando hay un reconocimiento, cuando hay una explicación lógica y cuando el impacto no es muy grande. Esas son las cuatro características del perdón fácil. Se las repito. Es muy fácil perdonar cuando hay una compensación, ¿cierto? Cuando la persona reconoce, hay un reconocimiento, la persona reconoce. Entonces, o vamos a decirlas en orden cronológico, cuando hay reconocimiento, cuando hay explicación, cuando hay compensación y cuando hay bajo impacto. Las pude decir en orden, se las repito, para los que están copiando, que eso me encanta porque usted lleve esto, que esto le sirve. Las cuatro características del perdón fácil, que es el perdón soñado, el perdón que uno quisiera poder dar. Uno dice, no, ese sí, ese es el que yo quiero. Cuatro características del perdón fácil, otra vez. Hay un reconocimiento, o sea, me admitió. Segundo, hay una explicación. Hasta cierto punto se le puede disculpar. Tercero, hay una compensación. Me hizo daño por un lado, pero por otro lado salí ganando. Y cuarto, el impacto no fue muy grande. Ah, ese es el perdón. Mire, no, ese perdón, eso es Alicia en el País de las Maravillas. Ese es el perdón que uno quisiera. Ese perdón es facilito. Ese perdón le hace sentir a uno grande, le hace sentir a uno bueno. Ese es el perdón que le hace sentir a uno magnánimo y decir, te perdono, plebeyo. En ese momento uno se siente grande y se siente bueno. Para perdonar así, uno se siente bueno. Pero sabes una cosa, el problema está en que esas cuatro características no suelen darse. Y ahí es donde a uno se le empieza a complicar el perdonar. ¿Qué hago para perdonar si la persona no reconoce? ¿Qué hago para perdonar si no hay ninguna justificación, ni explicación, ni atenuante? ¿Qué hago para perdonar si no hay ninguna compensación? ¿Y qué hago para perdonar si el impacto no fue bajo, sino alto, altísimo? Mejor dicho, me arruinó la vida. Es que, mire, donde yo me encontrara, mire, es que yo debiera encontrarlo así en algún lugar, pero así, así, solito, solito, solito. ¿Cómo hago yo para perdonar en esas circunstancias? ¿Cómo se puede perdonar? Entonces, ¿cuál es el problema por el que uno no logra perdonar? Porque uno está esperando que pase el tren del perdón fácil. Y la mayor parte de los perdones no son fáciles. Entonces, ¿qué sirve? Sobre esto hay otras predicaciones que usted puede encontrar, por ejemplo, en mi canal de YouTube o puede encontrar en otras partes. El tema del perdón es un tema que ha tratado mucha gente. El canal de YouTube, para quienes no lo conocen, se llama Fray Nelson, en una sola palabra. Bendito sea Dios. Estamos acercándonos peligrosamente a los 8000 videos. O sea que hay bastante material para que usted pueda ahí mirar. Entonces, esto del perdón aparece muchas veces. ¿Cuál es la mejor estrategia para perdonar cuando es perdón difícil? ¿Y a qué llamamos perdón difícil? Cuando falta cualquiera de las cuatro. El perdón fácil es, me reconoció que se había equivocado. Había atenuantes, hay que entenderlo. Además, trajo una compensación, por ejemplo, una buena serenata. Y cuarto, el impacto fue bajo. Entonces, pero cuando no se dan esas cuatro características, aunque solo falte una o dos de ellas, ya el perdón se empieza a volver difícil. Mira, yo he visto esto. Mi camino para el perdón, el que yo te propongo, estoy hablando aquí del perdón hacia el prójimo, porque en cuanto a nuestra relación con Dios está todo el tema que ya hemos tratado antes de lo de la culpa. Estoy hablando del perdón hacia el prójimo. Mi propuesta es esta. Primera, haz valer el orden de la justicia. Haz valer el orden de la justicia. Independientemente de que la otra persona reconozca o no reconozca, lo primero es, haz valer el orden de la justicia. Orden de la justicia, por ejemplo, ¿qué es? Es que mi hijo se ha puesto esta casa de ruana. Ese no es el orden de la justicia. El orden de la justicia es que la casa es tuya y mientras la casa sea tuya, las reglas de la casa son las tuyas. Ese es el orden de la justicia. Orden de la justicia es,
Usted no puede, no tiene derecho a seguirme ofendiendo. Ese es orden de la justicia. Tal vez usted no está arrepentido, tal vez usted no está arrepentida, pero usted no tiene derecho a seguirme ofendiendo. Entonces hay que hacer prevalecer el orden de la justicia. Cualquier cosa que quite ese primer paso no va a funcionar, porque usted va a seguir sintiendo en lo profundo de su corazón como que me están robando y me siguen robando y me volvieron a robar y mañana otra vez me seguirán robando. Y así no puede tener usted paz y así no puede haber perdón, porque usted va a sentir que su perdón equivale a ser tonto. Y eso no funciona. Entonces, primer paso, hay que hacer valer el orden de la justicia. Segundo paso, en la medida de lo posible, hay que establecer un diálogo con la persona con un reconocimiento de responsabilidades que muy a menudo van a ser responsabilidades mutuas. A veces se logra eso. Casi siempre se necesita un árbitro, un consejero, un consultor, un psicólogo, un sacerdote. Hay que procurar un diálogo que ayude a establecer responsabilidades. Eso ayuda mucho y va muy ligado al orden de la justicia. Pero estos dos pasos que he dicho son apenas preparatorios. El verdadero perdón empieza en esto que vamos a decir ahora: la resolución de empezar una historia. Te lo voy a decir de esta manera. El perdón nunca es, y me atrevo a utilizar ese adverbio fuerte, nunca es volver atrás. Y esta es otra ilusión que mucha gente tiene, así como tiene la ilusión del perdón fácil. Mucha gente tiene la ilusión del perdón fácil. Dame la oportunidad de perdonarte. Por consiguiente, reconoce, explica, compensa y quita. No, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Entonces, los pasos que proponemos son: primero, a respetar tu dignidad y el orden de la justicia y todos los implicados, por ejemplo, el daño que pueda haber a otros, incluyendo hijos u otras personas. Segundo, hay que buscar la posibilidad de una comunicación directa que ayude a esclarecer responsabilidades de parte y parte, porque casi siempre son así. Tercero, no voy a imaginar el perdón como un volver atrás. Eso no funciona. Eso no funciona. Algunas personas, sobre todo en las relaciones de pareja, se imaginan que ese es el camino. Volvamos a ese momento en el que apenas nos conocimos. Volvamos al momento en el que nos conocimos. Eso no puede ser, porque tú no puedes desaprender, tú no puedes quitar lo que ya sabes. Ya sabes que cuando llega esa sonrisa maravillosa, detrás está un hipócrita siete suelas que va a salirse con la suya en cuanto pueda. Entonces, eso de que volvamos, no, ningún volvamos, ningún volvamos. El perdón no es volvamos. Eso hay que quitarse, es el tercer paso. Quítese de la cabeza de que el perdón es volver al pasado. Cuarto, quítese de la cabeza otra cosa que se ha metido mucho en los grupos cristianos y católicos: que perdonar es olvidar. Eso no es cierto. Sobre todo donde hay ofensas de alto impacto, el perdón jamás será olvidar. Una persona no va a olvidar el que otro le traicionó, que otro le hizo daño, que otro le humilló. Mira, las humillaciones no se te van a olvidar. Entonces, decir que tú vas a olvidar y que el requisito para perdonar es haber olvidado es meterte en un régimen de falsedad y de mentira. El perdón no es olvidar. Entonces, ¿qué es perdonar? Aquí viene el siguiente, que creo que será el quinto paso. El quinto paso es: perdonar es aprender a situar en mi pasado. Aprender a situar en mi pasado. ¿Y qué significa situar un recuerdo en mi pasado? Significa situarlo de manera que no me haga más daño. Situar ese recuerdo en el pasado para que no haga más daño. Es aquí, sobre todo cuando se trata de ofensas graves, es aquí donde uno más necesita el auxilio de Dios. Porque si uno se imagina que el perdón es volver al pasado, uno dice, como cuanto antes caminábamos de la mano, o volver al pasado, no, eso no va a funcionar. Que perdonar es olvidar. Mira, incluso la gente utiliza ese refrán, borrón y cuenta nueva. Mira, olvidemos lo que ha pasado. No se va a olvidar, no se va a olvidar. Pero atención,
Que no se va a olvidar no significa que haya que estarlo recordando a la otra persona, porque esa es una estrategia de manipulación y una estrategia muy cruel. Eso de estar sacando, mira, o sea, otra vez como me hiciste el 3 de febrero del 2007, o será lo mismo del 4 de octubre del 2016, o se tratará, no, eso no, así no. Uno se acuerda de las cosas, claro que uno se acuerda de las cosas, pero uno no tiene por qué estarlas pronunciando. Uno sabe que eso sucedió, uno sabe una verdad sobre ese corazón. Entonces, a ver si la logramos decir en orden. Para el camino del perdón, entonces, ¿cómo es? Primero, hay que hacer respetar el orden de la justicia, que incluye que tú tienes una dignidad y las otras personas implicadas. Segundo, hay que tratar de buscar un diálogo directo para establecer responsabilidades. Tercero, hay que quitarse la idea de que perdonar es volver al pasado. Cuarto, hay que quitarse la idea de que perdonar es olvidar. Quinto, perdonar es situar. Y situar es, Señor, este recuerdo que yo tengo, lo pongo en tu presencia. Ayúdame a situar este recuerdo. Ese situar un recuerdo, eso Dios lo hace. Y para mí el ejemplo más impresionante no es el que sucede en las parejas. Es lo que sucede cuando una persona por fin logra perdonarse a sí misma. Porque el perdón más difícil a veces es ese, perdonarse uno. Perdonarse uno por el daño que le hizo a alguien. Mire, como sacerdote yo no he conocido caso más difícil que el de la mujer que ha abortado cuando se da cuenta de lo que ha hecho. Les persigue, les agobia y la mujer no logra muchas veces perdonarse. Hay otras que se vuelven cínicas, pero me refiero al caso de aquella mujer que vive eso. Entonces ayúdame a situar eso, ayúdame a situar que dentro de mi vida, Señor, esto aconteció, verdaderamente sucedió, es parte de mi vida. ¿Qué le ayuda a uno mucho para eso? La oración, y dígala con esas palabras: ayúdame a situar este recuerdo en mi pasado. Si quiere, escriba esa oración, porque son oraciones que le sirven a uno para toda la vida. Ayúdame a situar este recuerdo en mi pasado. Entonces yo me acordaré de lo que hice, pero me acordaré de que esa fue una etapa, fue un momento. Esa no es toda mi vida, esa no soy toda yo, ese no soy todo yo. Yo no quedo definido por un día, ni por un momento, ni por un año, ni por una experiencia, ni por un error. Ese no soy todo yo. ¿Qué le ayuda a uno mucho? Las vidas de los santos. Fíjate la manera como habla Pablo, si quieres apunta esta referencia. Primera Timoteo capítulo primero. Lee el testimonio de Pablo cuando él recuerda su pasado. Y él dice: yo fui un blasfemo, yo fui un furioso perseguidor, yo obré con ignorancia, Dios se compadeció de mí. Como estamos en este hermoso ambiente de Emaús, ustedes saben lo que sucede cuando uno oye los testimonios. Yo también hice Emaús. Y ustedes saben lo que sucede cuando uno oye los testimonios. Casi siempre, ¿cómo es un testimonio? Es una persona que ha aprendido a qué. ¿Cuál es el verbo? ¿El verbo cuál es? No, voy a llorar pues. ¿Cuál es el verbo? Situar. Entonces, cuando tú oyes un testimonio, cuando en tu retiro tú oyes un testimonio, y ese testimonio es de una persona que ha pasado por algo, esa persona es que no le duele. Pues claro que le duele, por eso incluso a veces lloran. Claro que le duele. Pero cada vez más esa persona, ¿qué es lo que está aprendiendo? ¿A qué? Situar. Y la oración que yo te pido que hagas es: ayúdame a situar esto en mi pasado. Me decepcioné de mi papá. ¿Cómo fue posible, hombre, mi papá la que me hizo? ¿Cómo fue posible que mi esposa me hiciera eso? Hombre, mi hija con lo que me salió, pero ¿cómo así? Aprender a situar en mi pasado, incluyendo lo que yo mismo hice. Situar en el pasado. ¿Ese era el punto número qué? Por favor, la numeración. Son 7. El número 6 es este. El número 6 es este, que yo lo predico en todas partes. Acuérdese de la oración que trae la paz. Señor, cumple tu voluntad en... Y ahí dices el nombre de la persona. Mis hermanos, eso es bendito. Como la oración de situar en el pasado. Ayúdame a situar este recuerdo en mi pasado. Y esta otra oración que te estoy diciendo. Señor, cumple tu voluntad en... Mire, esa oración está tomada del Padre Nuestro. Usted sabe que en el Padre Nuestro Cristo nos enseña a decir: hágase tu voluntad. Esa oración es absolutamente sanadora.
Pero últimamente yo comparo esa oración con una gota de agua limpia. Con una gota de agua limpia no se puede limpiar un piso, pero una gota y otra gota y mil gotas y millones de gotas van limpiando. Entonces es una oración que hay que decir muchas veces. Mire, aquí donde me ven, y esto también lo he dicho en otros ambientes, aquí donde ustedes me ven, yo también he sufrido. Claro, como decía aquel, yo también tengo mi corazoncito. A mí también me han traicionado, a mí también me han decepcionado. Hay gente que ha hablado mal de mí a mis espaldas tratando de hacerme daño. Hay gente que ha tratado de saltar el régimen de la autoridad para caerme encima y hacerme daño, y eso me duele porque yo tengo sensibilidad y corazón como cualquiera. Entonces, yo también como sacerdote, no importa ser sacerdote, yo también necesito estos remedios. Yo también los necesito, así como el sacerdote también tiene que confesarse. Yo también necesito estos remedios. Y cuando yo le hablo de estos remedios y de estas oraciones es porque yo he visto que funcionan. Han funcionado en mí, gloria a Dios. Y han funcionado en personas a las que se las he recomendado. Entonces, haga de esta oración un aguacero. Señor, cumple tu voluntad en... Y ahí dice el nombre de la persona. Mire, el hecho de poder pronunciar usted el nombre de la persona junto a la voluntad de Dios una vez, 10 veces, 100 veces. La última vez que hice esa oración, no sé cuántas veces la hice, como 500, como 1000 veces. Con paz, sin angustia, de tanto en tanto, en distintas tandas, llamémoslo así. ¡Qué cosa tan bendita! Porque casi siempre, y este es otro error que la gente comete, casi siempre la gente cree que para perdonar uno primero tiene que cambiar el sentimiento. No, el sentimiento es lo último que cambia, papá, eso es lo último que cambia. El sentimiento cambiará, pero al final. Entonces usted no espere a que le cambie el sentimiento para perdonar. Usted, sexto consejo es, ¿no? ¿Sexto es? Sexto consejo para perdonar. Por favor, no se me confundan porque vuelvo a empezar. Yo como me sé la predicación es en orden, ustedes se me confunden, yo digo, anda, volvamos a empezar. Entonces, sexto consejo, sexto consejo, ¿cuál es? Señor, cumple tu voluntad en... Pero eso hay que decirlo muchas veces, porque hay gente que le ha hecho daño a uno. Hay gente que realmente ha querido hacerle daño a uno porque le tienen envidia, porque le tienen rabia, porque uno fue un estorbo, porque uno destapó una olla podrida. A mí eso me ha pasado. En una universidad donde yo trabajaba me pasó eso, y usted viera el problema que se armó porque destapé una olla podrida. Y eso no querían que se destapara, y le caen a uno y lo odian, y hay que rezar. Y hay que rezar. Entonces, una oración eficacísima es esa. Y usted va viendo que a medida que le van lavando el corazón, mire, eso es como un milagro. Un día usted se da cuenta que ese sentimiento tan horrible que usted tenía, que usted decía, siento ganas como de ahorcarlo, no, ya no siente ganas de ahorcar. Ya en ese momento usted dice que se electrocute. ¿Quiere decir que ya ha habido qué? Un progreso. Después de otras muchas oraciones, ya usted va mejorando. Ese es el arte. Entonces ese es el sexto consejo. Y el séptimo consejo, ¿cuál es? Haga algo con su ira o con su dolor. Por eso, de los remedios benditos que les proponen a las personas que han cometido aborto por cualquier razón, casi siempre se trata de personas desorientadas, mal aconsejadas, en estado de desesperación. De las cosas que más les aconsejan es, asuma un compromiso en la causa provida. Hoy hay muchas maneras de ayudar, por ejemplo, para la persona que ha pasado por eso. Es decir, no se quede únicamente en el ámbito de los sentimientos o en el ámbito de la interiorización y la interioridad. No, haga algo. Y eso tiene un efecto sanador impresionante. Entonces repasemos las siete sugerencias. Por favor, no equivocarse a riesgo de que haya que volver a empezar. Entonces, las 7 recomendaciones para un verdadero perdón. Un perdón, yo lo llamo un perdón realista. Y el perdón realista es un perdón que
difícil, me gusta que respondieron. O sea, quítese la ilusión del perdón fácil. Eso de que el perdón fácil es que usted va a llegar a su casa y entonces le va a decir su hijo: mamá, yo reconozco que he sido un mal hijo. Y usted por dentro dice: ¡check! Además de eso, quiero que sepas que he pasado por grandes tensiones, los problemas de mi adolescencia, discúlpame. Van dos. Como compensación, te traje esta caja de chocolates belgas que a ti te encantan. Van tres. Ese perdón no va a existir. Entonces hay que trabajar en el perdón difícil. ¿El perdón difícil cómo es? Primero, uno hace respetar el orden de la justicia. Usted tiene una dignidad. Toda persona humana tiene una dignidad y esa hay que salvarla. Segundo, establecer responsabilidades en la medida en que eso es posible. Tercero, quitarse la idea ¿de qué? De volver al pasado. Nosotros ni volvemos al pasado ni volvemos al futuro, ¿no, señor? Quitarse la idea de volver al pasado, no, que todo sea como antes. No, como antes no, porque antes usted pesaba 20 kilos menos, yo 25, no vamos a volver al pasado. Y ese era el tercero. ¿Cuarto? No, lo de situar no me confunda, porque entonces corre riesgo la conferencia. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar. Hay cosas que uno se le olvidan, hasta las que no deberían olvidarse se le olvidan. Pero perdonar no es olvidar. Entonces viene el quinto. Ese sí es. Perdonar es situar, situar en el pasado. Y para eso esa oración bendita: Señor, ayúdame a situar este recuerdo en mi pasado. Ese era el quinto. Sexto, la oración de la paz. Fíjate que la oración de la paz está diseñada para personas que no reconocen o que nunca reconocieron. Por ejemplo, eso de que mi papá nunca me valoró, mi papá siempre me exigió, mi papá fue injusto conmigo y encima de todo se muere. Entonces la persona dice: entonces ahí cómo establezco responsabilidades, y ahí cómo nos reconciliamos, y ahí cómo nada. No, señor. ¿Hay que qué? Hay que hacer esa oración. Esa oración está diseñada para el perdón difícil, es decir, para la persona que no reconoce nada o para la persona con la que ya no es posible ningún diálogo. Y séptimo, hay que hacer algo concreto. Convierte tu ira en una fuente de acción, convierte tu tristeza, tu indignación o tu vergüenza en una fuente de acción. Que eso sea acción. Porque si te quedas solamente en el pensamiento y en el sentimiento y en la interiorización, muy fácilmente reviven de una manera perversa aquellos recuerdos que te han hecho tanto daño. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.